TELDEDUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Dentro de la maestría de Administración y Dirección de Empresas, estamos desarrollando el curso de Dirección de Personal. Uno de los temas que vamos a ver en el curso es las nuevas tendencias de la gestión del talento humano. Entonces, esta competencia de gestión del talento humano está muchas veces entendida hacia la dirección de recursos humanos, hacia la dirección de personal, hacia el departamento de gestión del talento. Entonces, ¿dónde la tenemos que ubicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr un entendimiento cabal de lo que significa dirección humana? Entonces, en esta semana vamos a ver cómo convertir a los colaboradores en un equipo de alto desempeño. ¿Qué significa un equipo de alto desempeño? Es un equipo capaz de lograr metas extraordinarias a través de una coordinación de trabajo estrecha, constante y bajo una comunicación fluida, ¿no? De tal manera que puedan lograr estos desarrollos. Si podemos hacer un equivalente, podríamos ver a un equipo de remo profesional, por ejemplo, o a un equipo de Fórmula 1 cuando cambia una llanta, ¿no? Tienen segundos para hacerlo y lo logran en una perfecta armonía y coordinación. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir a nuestros colaboradores en un equipo de alto desempeño? ¿A quién le vamos a dar esa tarea? Obviamente a sus jefes. Entonces, esos jefes se tienen que convertir ¿en qué? En entrenadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las técnicas y las perspectivas que se vislumbran para realizar este tipo de competencias? Muy bien. Entonces, los gerentes y los directores y los dueños de empresas se preguntan ¿qué hacer con el talento en las empresas? Si es nuestra inversión más valiosa, ¿cómo la debemos de guiar? ¿Cómo debemos lograr con ellos lo que nos estamos proponiendo en la organización? Entonces, primero tenemos que lograr que nuestros gerentes entiendan qué cosa es dirección de personal. Entonces, son ellos los que se tienen que involucrar en lograr una participación activa en el proceso de planeación estratégica de la organización, ¿no? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Qué es lo que se espera lograr, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cuáles van a ser los indicadores que van a lograr esa visión de control, esa visión de crecimiento de la empresa? Entonces, lograr el manejo estratégico de la información y el desarrollo de una mejor capacidad de comunicación también es una de las tareas importantes. ¿Cómo logro que la información fluya? ¿Cómo logro que la información se entienda y se lea por todos los colaboradores de la misma manera? ¿Cómo hago para que ellos tengan pleno acceso a la comunicación y a la información de todo lo que llamamos, entre comillas, secretos? En una compañía no deben existir secretos, ¿no? La información debe de fluir y todos deben tener el mismo conocimiento. Entonces, lograr la satisfacción de las necesidades de capacitación en los procesos de adaptación y desarrollo de carrera. Eso es importante, ¿no? No basta con saber cambiar una llanta, hay que saber por qué hacerlo, hay que saber enseñar a la gente cómo cambiar esa llanta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a llevar esos cursos de capacitación para que logren esos cambios? ¿Realmente lo que yo estoy haciendo va a desarrollar mi carrera, ¿no? Y voy a lograr aplicar los cursos que estoy llevando, ¿no? Si yo estoy yendo a estudiar algo, ¿no? ¿Cómo hago para aplicar lo que estoy estudiando en mi día a día? ¿Y cómo me aseguro para que lo apliques, ¿no? Entonces, esa es una tarea de la alta dirección. El conocimiento del entorno y la capacidad de promover el cambio, ¿no? ¿Cuál es el entorno que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo están los clientes? ¿Cómo está el medio ambiente? ¿Cómo están las leyes? ¿Qué tengo que hacer yo para hacer eso, para generar los cambios que requiero para que la compañía prospere, ¿no? ¿Cómo influyo yo, por ejemplo, participando en la Cámara de Comercio de Lima, o en la Cámara de Comercio de Arequipa, o en la Cámara de Comercio de Iquitos? ¿Cómo hago yo para promover normatividad que me ayude al entorno en que yo me muevo, que me posibilite las operaciones de la empresa? ¿Cómo hago para cambiar las leyes que me son desfavorables, ¿no? ¿Cómo hago entender que ese es el futuro del país, ¿no? ¿Cómo hago yo para entender el desarrollo macroeconómico del país y enfocar mi empresa hacia ello? O sea, esa es una responsabilidad, ¿no? Tengo que entenderla y tengo que difundirla a mis colaboradores. Entendiendo esto, los gerentes tienen que ser encaminados a ese tipo de capacitación y deben de entender que es su responsabilidad la gestión del talento de las personas. No es responsabilidad del jefe de recursos humanos, del jefe de dirección del talento humano. No es responsabilidad. Es responsabilidad de todos los gerentes lograr ese cambio y lograr guiar a su gente a ese futuro deseado.
Muy bien, entonces, continuando, ¿qué deben hacer los jefes entonces? ¿No? Si ya hemos definido las tareas de los gerentes, los jefes intermedios, los que logran los resultados, los que hacen que se produzcan las cosas, ¿qué deben hacer? Deben tener capacidad para definir los roles, ¿no? Para definir las responsabilidades de acuerdo a los propósitos organizacionales, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer ellos para definir qué rol debe ejecutar su gente, ¿no? ¿Hacia dónde deben de ir? ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer y traer? Entonces, estos jefes tienen que lograr el liderazgo de su propia área y en toda la organización. O sea, no solamente tengo que lograr que me reconozcan en el equipo como el jefe, ¿no? No es solamente un liderazgo que me da el cartón o que me da el letrero en la puerta de la oficina. Tiene que ser un liderazgo real. Y también todas las personas en la organización deben de entender, quiero que algo cambie en logística y yo tengo ahí el jefe. Quiero que algo cambie en gestión humana y yo tengo que recurrir donde el jefe, ¿no? Si alguno de los colaboradores del área de producción quiere lograr un cambio en el área de contabilidad, pues deberá ir a exponérselo al jefe de ese área. Mira, tengo estos datos que estoy llenando para ti, ¿realmente son relevantes? ¿No crees que te servirían de esta manera? ¿No? Y ese jefe también tiene que lograr, oye, yo necesito el apoyo de varias personas y de diferentes áreas, ¿no? Entonces yo debo de empezar a generar, ¿qué cosa? Proyectos de mejora interáreas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo mejorar el área de contabilidad sin mejorar el área de pagos, sin mejorar el área de producción, sin mejorar el área de almacenes? No puedo, porque no somos una isla. Entendemos que el liderazgo en su propia área y en toda la organización es una responsabilidad de cada jefe. Entonces, el conocimiento del negocio y el desarrollo de carrera también lo es. Yo soy responsable de qué herramientas necesito que me falten para mi carrera. ¿Cómo hago yo para entender, si es que soy el contador, cómo hago yo para entender temas de producción? ¿Cómo hago yo para entender temas de ventas? ¿Cómo hago yo para entender temas de costos? Tengo esa obligación, porque yo soy la arquitectura de la organización, ¿no? Yo manejo la información de los números. Si la información está mal registrada, pues no voy a tener resultados. Entonces, ¿qué deben hacer los jefes? Sigue siendo una tarea importante. La preparación y la habilidad para promover el cambio a partir del talento humano es algo importante, ¿no? O sea, no solamente yo tengo que ser el jefe porque tengo ese letrero en la puerta, ¿verdad? Sino tengo que entender que soy el jefe porque tengo esa habilidad de promover cambios. ¿Y cómo promuevo los cambios? Por lo que yo digo, sí, pero también ¿por qué? La única manera de promover un cambio es lograrlo. ¿Y cómo lo logro? ¿Lo logro porque yo lo hago? No, lo logro porque mi gente me trae esos resultados, ¿no? Mi gente es la especialista, mi gente sabe hacer las cosas. Entonces mi tarea es hacer que esas cosas sucedan. Entonces la generación suficiente de credibilidad y la incorporación de una visión de futuro organizacional es algo que debo de infundir a mi gente. La gente debe creer qué es lo que está haciendo, debe creer en la organización, debe creer que su trabajo es importante, ¿no? Y debe entender también cuál es su contribución al desarrollo de la empresa. Entonces yo tengo que tener la obligación también de desarrollar las comunicaciones de manera efectiva. ¿Cómo hago para que fluyan las decisiones de la alta dirección? ¿Cómo hago yo para llevar las recomendaciones de mi gente hacia la alta dirección? ¿Cómo hago yo para comunicarme con los otros jefes? ¿Cómo hago yo para que mi gente se comunique abiertamente con los otros jefes o con los colaboradores de otros jefes? O incluso vaya a tocarle la puerta a un gerente a pedirle algún consejo por algún encargo que esté manejando, ¿no? Entonces la gente se tiene que convertir en líder temático, tiene que convertirse en líder del trabajo que tiene bajo responsabilidad y tiene la obligación de asegurarse de todos los recursos que necesite para llevar a cabo esa meta. ¿De acuerdo? Entonces, el fomento permanente de buenas relaciones y un nivel de compromiso que se traduzca en valores y actitudes de la gente. ¿Cómo hago yo para promover buenas relaciones? ¿Cómo hago yo para que la gente realmente viva en armonía, ¿no? Que se junten, que conversen, que desarrollen temas conjuntos, ¿no? Entonces muchas veces le ponemos a la gente metas personales, tú tienes que hacer eso, y eso está muy bien, pero también tenemos que darle metas de grupo. Tú eres responsable de este tema, y para este tema, ¿qué recursos necesitas? Uno de contabilidad, uno de costos, uno de producción, uno de almacenes. Listo. Entonces conversamos con esas personas, oye, ¿te interesa este tema? ¿Te gusta?
Sí, me encanta, o quiero ver un cambio, o no, definitivamente no me interesa. Muy bien, entonces veamos con los jefes. Oye, tengo que hacer esto. ¿Cómo podemos enfocar para que la gente se junte? ¿Cómo priorizamos? Yo necesito esos resultados, ¿no? Pero esos resultados no los voy a lograr solos, ¿no? Entonces debemos entender un poco cómo debemos hacer las cosas en la organización. Si yo tengo una tarea que es propia del área, pues es mi obligación hacerla, ¿no? En todo aquello que yo debo de trabajar es en aquellas cosas que tienen que generar cambios entre las áreas, que tienen que generar comunicaciones, que tienen que generar actitudes de cambio y actitudes de mejora globales, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo hacer un sistema de mejora si no tengo el compromiso de las demás áreas de la empresa? Tengo que entender quién es mi proveedor y quién es mi cliente de información y lograr esos cambios, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los roles de la nueva gerencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gerentes aquí para lograr que los jefes tengan esos instrumentos? Tenemos que empezar a introducir una cultura de intercambio y flujo de información, ¿no? Muchas veces yo me quedo con la información de las ventas. ¿Y para qué sirve la información de las ventas? La información de las ventas sirve para generar ¿qué cosa? Pues el presupuesto de producción. Y ese presupuesto de producción, ¿qué cosa es lo que va a generar? El presupuesto de compras. El presupuesto de compra generará el presupuesto de inversiones y de flujos futuros, ¿no? Si es que eso no se puede conseguir o financiar, entonces regresará y se ajustará a la meta de ventas, ¿no? Pero ¿cómo hago yo que esa meta funcione si toda la empresa no está comprometida? ¿Cómo hago yo para que haya una cultura de intercambio y flujo de información? La gente tiene que entender cuál es su responsabilidad en ese camino, ¿de acuerdo? No puede haber la cultura del secreto o no puede haber esa información, esto es para nosotros nada más, es una información de la compañía y la gente tiene que saber leerla y saber interpretarla. Entonces, muchas veces cuando uno pierde un negocio, uno dice, oye, ¿y por qué no hemos tomado ese negocio? ¡Qué decepción! Sí, ¿y cuáles eran los costos y cuál era el margen de ganancia? Tomar un negocio con un margen de ganancia no adecuado, pues no es negocio, ¿no? Salvo que tenga un fin estratégico. Entonces, eso hay que entender y hay que hacer entender a la gente, para que la gente se motive, para que la gente entienda cuál es su rol, cuál es su importancia y que la empresa pues no puede estar tomando todas las iniciativas, sino tiene que tomar las iniciativas que le generen valor, que le generen utilidad, que le generen crecimiento. Entonces, la creación de una cultura de valoración del conocimiento, la participación y la calidad es fundamental, ¿no? ¿Cómo nosotros empezamos a valorar el conocimiento que tenemos? ¿Cómo yo, para tomar una decisión, tengo que preguntar al de ventas, tengo que preguntar al de negocios, tengo que preguntar al almacén, ¿no? ¿Cómo yo hago para generar ese valor del conocimiento y tomar una decisión con todos los soportes posibles? Entonces tú me dirás, vas a estar conversando todo el tiempo y a qué hora trabajas. Pues ese es el reto. Es generar ese mecanismo para que la información fluya, ¿no? Una empresa es como un cuerpo humano, ¿no? El corazón no puede vivir sin el pulmón y tampoco el pulmón sin el corazón y ninguno de los dos puede vivir sin los riñones, ¿no? Entonces tenemos un sistema circulatorio, un sistema óseo, un sistema digestivo que están relacionados entre sí con múltiples comunicaciones entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que posibilitar que esa información fluya, que esa información se genere y que esa información crezca y genere desarrollo en la organización. Entonces, lograr una mayor coherencia y compromiso entre las áreas también es importante. O sea, ¿cuál es tu rol? ¿No? ¿Cuál es tu rol como contador? El debido registro. ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? ¿Cuál es tu rol como vendedor? Lograr que mi cliente me siga, lograr que mi cliente se enamore de mí, ¿no? Yo no estoy buscando una venta de un día, estoy buscando una venta para siempre, estoy buscando un cliente, estoy buscando un socio de negocios. Entonces, ¿cómo hacemos que esa información se cumpla? ¿Cómo hago yo para comprometerme, ¿no? con mis resultados? ¿Cómo yo sé que los resultados que tengo que lograr dependen del comportamiento de las otras áreas? Entonces, lograr esa coherencia es uno de los grandes retos de la gerencia, ¿no? ¿Qué estás haciendo por la gente? ¿Qué estás haciendo por la empresa? Esa es la pregunta que debemos hacer. Bueno, por la empresa estamos haciendo todo. ¿Y la gente? La gente es la que te lleva los resultados.
la gente hace que las cosas sean posibles, ¿no? Tu rol como jefe es hacer que esas cosas sucedan, ¿no? Tu rol como jefe es hacer las cosas a través de los colaboradores. Entonces, la proyección de la empresa a través del desarrollo y la capacitación de la gente es algo fundamental, ¿no? ¿Cómo yo tengo que desarrollar a mi gente? La gente que tengo ahora no es la gente que necesito mañana. Entonces, ¿cuáles son las competencias que le tengo que dar a esa gente? ¿Cuál es el logro que debe tener esa gente de su trabajo, de su esfuerzo, ¿no? Necesito un soporte, no es solamente trabajo. Yo necesito un soporte de capacitación. Entonces, ¿cómo encontrar esa capacitación que necesita la gente? ¿Va a ser una capacitación entre amigos, ¿no? O sea, voy a pedirle a alguien del departamento de contabilidad que elabore un curso de impuestos, por ejemplo, y lo dicte a toda la organización. Sería importante, por supuesto. No toda la capacitación tiene que ser externa, ¿de acuerdo? ¿Puede haber autocapacitación? También. O sea, yo puedo comprar un libro digital, por ejemplo, ¿no? Y ese libro digital puedo desarrollarlo entre varias personas. Cada uno puede estar a cargo de exponer un capítulo. Podemos desarrollar ese capítulo, ¿no? Entonces podemos hacer también autocapacitación, ¿no? Y cuando decidamos tomar un curso, tratemos de que ese curso sea in-house, que sea desarrollado por una universidad de prestigio, ¿no? Que nos lleve a nosotros a lograr ese cambio de proyección de la empresa a través del desarrollo, a través de la capacitación de la gente. La gente tiene que entender para qué está llevando ese curso. Está llevando ese curso no para hacer su trabajo de hoy, sino para hacer el trabajo de mañana, ¿no? Yo necesito un soporte para trabajar mañana. El trabajo para hoy, el soporte, es el jefe, ¿no? El jefe le ayudará a ver cuáles son los problemas, pero para el trabajo de mañana el jefe no basta. Yo tengo que llevar una capacitación, tengo que hacer que esa capacitación esté consensuada y sea un compromiso también que sirva para toda la organización. Entonces, el fortalecimiento de la comunicación interna es una de las semillas que debemos de cultivar siempre, ¿no? Tenemos que hacer que la información fluya. Una capacidad de respuesta acorde con el cambio es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo hacer que la gente produzca? ¿Cómo hacer que la gente se desarrolle? ¿Cómo hacer que la gente cambie? El país está creciendo a un ritmo de 6% al año, si consideramos un promedio de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para crecer más allá de ese ritmo o no quedarnos en el intento? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de respuesta, ¿no? Nuestras capacidades crecen cada año en un 6, en un 5% sin hacer nada. Esas son nuestras posibilidades, pero estamos listos para tomar todas esas oportunidades que el crecimiento del país lo tiene. Entonces, ¿cuáles son esos roles de la gerencia? Los roles de la gerencia respecto a la gestión del talento humano, respecto a convertir a los equipos en equipos de alto desempeño, no son exclusivos del departamento de personal, no son exclusivos de quien tiene la responsabilidad de la gestión del talento en las empresas. Es responsabilidad de todos los jefes, es un rol de la gerencia, es un nuevo rol en el camino, es una nueva estrategia que tenemos que tomar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente cambie, para que la gente traiga esos resultados? Tenemos que lograr la comprensión del entorno y el desarrollo de una conciencia de responsabilidad social de la organización. La organización no está sola, la organización tiene clientes, tiene proveedores, tiene un medio ambiente que respetar, tiene la competencia, tiene el gobierno, tiene las normas que debe cumplir. Ese es su entorno, y en ese entorno tiene que desarrollarse y en ese entorno tiene que conseguir los resultados, ¿no? Nuestra obligación es que la gente entienda el entorno en el que está. No es posible que la gente esté ciega. Ustedes pregúntenle a su gente, ¿qué es lo que haces? Y le va a decir, muy bien. Y cuando le pregunten, ¿qué es lo que hace la empresa? De repente no sabe. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Eso se tiene que lograr. Entonces, el fomento de buenas relaciones entre el área y los demás miembros de la organización también es importante, ¿no? Nosotros tenemos que tener puesta la camiseta del departamento de proyectos, ¿de acuerdo? Y esa camiseta del departamento de proyectos tiene que ser intercambiable con la del departamento de contabilidad. No hay forma que los dos coexistan sin mirarse, ¿no? Así como lo vimos. El pulmón depende del corazón. Ambos dependen de los riñones. Los riñones dependen del sistema circulatorio y así. Todo está conectado.
Entonces, las buenas relaciones posibilitarán esos cambios, posibilitarán que las cosas sucedan. ¿Yo voy a hacer las cosas por el jefe de contabilidad? Quizás no, pero sí las voy a hacer por mi amigo José. Sí las voy a hacer por el que tiene mi confianza, ¿de acuerdo? La gente me va a traer los resultados a mí, no porque yo soy el jefe de un área, o porque qué miedo que ahí viene el gerente de servicios, ¿no es cierto? Yo voy a hacer las cosas porque tengo un amigo, porque tengo un objetivo común como empresa, ¿no? Porque entiendo lo que tengo que hacer. Entonces, el conocimiento total de los procesos internos de la organización es muy importante. Nosotros tenemos que lograr que la gente conozca los procesos de almacenes, conozca los procesos de contabilidad, conozca los procesos de proyectos, conozca los procesos de seguridad y los entienda y los socialice y los intercambie y los asuma como propios. Entonces, el desarrollo de una adecuada capacidad de negociación también es importante. Oye, de todos estos proyectos, ¿por qué debo de poner recursos en tu proyecto? Oye, tú tienes un programa en el departamento de tesorería. ¿Por qué yo te debo de asignar a un especialista de almacenes para que tu programa funcione, ¿no? ¿Y por qué tú no me das una persona, ¿no? Por lo menos 2 horas al mes, ¿no? Entonces, esa capacidad de negociación para lograr los recursos que queremos, lo que tenemos que hacer es importante, es un desafío muy grande. Entonces, ¿qué debemos lograr con la gente? Debemos que lograr que la gente trabaje en equipos y que interiorice. Muchas veces trabajar técnicamente no es suficiente, hay que llevar a la gente al campo, hay que compartir un fin de semana, ¿no? Hay que compartir un trabajo en equipo. De repente no un fin de semana, porque es parte del trabajo familiar. Si se puede incorporar a la familia, mejor todavía, ¿no? Pero cerremos un día la empresa y vayamos, ¿no?, a trabajar un trabajo en equipo, un trabajo entre la gente, ¿no? Entonces, el alcance de una mayor versatilidad para manejar todo lo relacionado con el tema del negocio, ¿no?, es lo que tengo que lograr. Fomentar el liderazgo y la comunicación entre las áreas. El trabajo permanente para el logro de la integración de la gente también es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo logro que la gente se integre? ¿Cómo hago para que los contadores vayan a almorzar con los de proyectos, ¿no?, de manera natural? ¿Cómo genero un espacio para tomar un café en la organización? ¿Cómo genero un espacio para lograr esa comunicación activa, ¿no? Entonces, el trabajo permanente para el logro de la interacción de la gente es muy importante. Entonces, cuando nosotros enfrentemos nuestros planes de trabajo anuales, ahora justo que estamos en la época de presupuestos, ahora que estamos definiendo las metas del ejercicio siguiente, pues todos nuestros proyectos de desarrollo deben ser proyectos interáreas. O sea, no debe haber un proyecto de mejora en la empresa que dependa solamente de mi área. ¿De acuerdo? Entonces, el logro de un mejor posicionamiento del talento humano es un factor determinante para el desarrollo de la empresa. Es vital, ¿no? Es vital lograr que la gente entienda cuál es su rol dentro de la organización. Entonces, ¿hacia dónde debemos de llegar? Debemos ir a la calle, debemos de trabajar con nuestra gente, ¿no? Debemos de trabajar en el llano, ¿no? No se trata entonces de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para manejar a la gente, ¿no? Oye, necesito una maestría en gestión humana ahora que soy jefe, ahora que soy gerente. No, tengo que tener un cambio de actitud, tengo que aprender a escuchar, ¿no? Por eso muchas veces en el colegio nos decían: oye, hijito, tú tienes 2 orejas y una boca, o sea, tienes que escuchar el doble de lo que hablas, ¿no? Es así. Entonces, eso significa que el individuo, el trabajo y la calidad del mismo deben interpretarse en el contexto de la cultura. ¿Cuál es la cultura organizacional? ¿Hacia dónde estamos llevando a la gente, ¿no? ¿Cómo debe desarrollarse el trabajo, ¿no? Debemos nosotros estar trabajando en equipo, sentirnos cómodos, sentirnos en la empresa como nuestra segunda casa, ¿no? Pasamos la tercera parte de nuestro tiempo trabajando, la tercera parte de nuestro tiempo durmiendo y la tercera parte en familia, ¿verdad? Y a la tercera parte en familia, ¿qué hacemos? Le quitamos 2 horas de ida y vuelta al trabajo, ¿no? Ya tenemos 6 horas para pasar en familia, ¿no? Entonces debemos de tratar de que la gente también logre sus resultados dentro del horario de trabajo, que sean efectivos, ¿no? Eso significa que el individuo, el trabajo y la calidad del mismo deben interpretarse en el contexto de la cultura organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, romper los paradigmas que han forjado la imagen tradicional de una sola área funcional encargada de la capacitación, encargada de la gestión del talento humano, es imposible.
¿no? La gerencia del talento humano implica una responsabilidad conjunta. Todos somos responsables de esa generación de nuevos talentos, de esa generación que transforme las cosas, de esa generación que nos traiga los resultados que la visión de la empresa exige. Entonces, los conocimientos y las habilidades y la motivación que se requieren para el pleno desarrollo personal y profesional propio y de los demás es el reto gerencial que nos llevará al futuro. Es nuestra responsabilidad lograr ese camino. Entonces, a lo largo de las clases de esta semana y de la siguiente, vamos a desarrollar todos estos tópicos y juntar las herramientas que necesitamos para lograr este objetivo. Adelante con sus cursos. Muchas gracias.